Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su Noticovid. Como ya es costumbre y se me olvidó hacer el video del 15 millones, pues ahora hacemos el video hasta los 16 millones. Y bueno, pues ahí está la cifra. Hace el día 17 éramos 14 millones. Hoy, bueno, el día 26, o sea, ayer, fueron ya 16 millones. O sea, estamos aumentando prácticamente un millón cada 4.5 días, más o menos, por ahí. O casi 5, un poquito menos de 5 días. Así que sigue rápida la cosa. Pero bueno, para hablarnos más de números, vamos con nuestro queridísimo amigo Alfredo. Aquí está Alfredo, que una vez más le volvió a Hola, dar hola. su pronóstico de la semana pasada, le atinó, con un poco más de 500, más o menos 500, pero aún así es acertar, ¿no, Alfredo? Pues sí, ya estamos en esa parte donde cada semana estamos viendo menor incremento, pero hay algunos detalles en la Ciudad de México que ya se están, bueno, como tú me habías comentado en privado, que pues los hospitalizados están de flat, llegaron a tener un pequeño incremento y se está viendo la posibilidad de que se reactive el semáforo rojo en lo que es la capital de la República Mexicana. Así es. Oye, que estamos en rojo como la gráfica de los casos acumulados, así que Pues pasemos a las gráficas. exacto. Pam. Dale, dale, chavo. Va, pues llegamos a los 390.516. Quinientos. Esos 516 son los que nos faltaron ahora. Ahora estuvimos por abajo tantito. Y si nos damos cuenta, ya nos acercamos a los 400.000. Es muy seguro que esta semana llegamos arriba de los 425. Ahorita doy mi pronóstico y vean ya cómo, digo, cada semana es lo mismo, vean cómo se va alimentando las barras de los casos diarios, se incrementan conforme van pasando los días y de hecho ahí por ahí tengo un análisis rapidísimo con los datos para que veamos cómo a pesar de que es casi el mismo porcentaje de variación y de ponderación, no tienen el mismo número de casos en estas últimas 2 semanas. Si quieres para la próxima, bueno, la siguiente gráfica. Variación porcentual. Listo, la variación porcentual que se coloca en lo que habíamos pronosticado, abajo del 3%, y no solamente esto, a pesar de que vemos el jueves, que es el punto más alto con el 2.33%, todavía no ha tocado el 2.5, que ya va a ser atípico, que lo vuelvo a repetir, que llegue al 3%, tal vez ya para dentro de 2 semanas, a partir de 2 semanas, ver un 2.5 ya también va a ser raro. La curva y casos diarios. Listo, pongo esto porque ya es del 26 de junio al 26 de julio, esta gráfica y la siguiente, entonces vamos a evaluar cómo, a pesar de que aquí se ve el zoom de los últimos 30 días, donde del 208 mil pasamos a los 380, perdón, 390, que son 172 mil casos en 30 días, que más o menos estamos llegando a los 6 mil casos aproximadamente diarios. A pesar de que tenemos estas bajadas de 4.5, 5, luego hay días que, digo, yo no esperaba el dato del jueves que fuera casi cercano a los 8.500. Vamos a la siguiente. Variación porcentual y variación. Así es. Vean cómo ya la variación se ha mantenido entre el 1 y el 3%, como lo vimos en la segunda gráfica. Pero el promedio móvil nos sigue diciendo que a pesar de que tenemos estos bajones por abajo del 5.500 y del 5, pues tenemos estos números como el jueves y el viernes, donde pues se compensan esos días bajos. Y si se dan cuenta, la diferencia
entre el mínimo y el máximo se está abriendo aún más. Ahora fue de casi 3.300. Y sí, o sea, veníamos de 3.000. Hace 2 semanas era como 2.800, 2.700, que recuerden, no lo tengo a la mano el dato. Pero sí vamos a seguir viendo brechas así de grandes. Y estamos en esta parte, si quieres de una vez cámbiale al promedio móvil. Okay, promedio móvil. Ahora lo amplié. ¿Por qué lo amplié? Para dos cuestiones. La primera es para que veamos desde el 26 de abril, que serían 1, 2, 3 meses, son 90 días aproximadamente, y vean cómo las líneas siguen teniendo esta inclinación con tendencia alcista, y también cómo se va hacia el techo casi a los 8.500 que ya lo había mencionado, pero aquí lo importante es cómo los promedios móviles, a pesar de que están en la fecha, déjame checo la fecha, a pesar de que en la semana pasada, o sea, a inicios de la semana pasada, como el lunes, venía como que quiere venir el cambio de tendencia, pero es porque los días domingo y los días lunes se presentan los mínimos de la semana aproximadamente, bueno, los datos más pequeños, y ya después, vean cómo se recuperan el promedio móvil de 3, de 5 y de 10. El promedio de 3 días está en 7.5, ya lo rebasó, a pesar de que los casos diarios registraron unos 8.438. Y si se dan cuenta, estamos en esa parte porque, si pueden ver los videos anteriores, el de hace 2 semanas y el de la semana pasada, donde ya yo estoy dando mis pronósticos muy cerrados, donde ya no estoy aumentando tanto el pronóstico de semana a semana, porque parece, pero todavía no es un hecho, que puede venir el cambio de tendencia, que lo vengo diciendo desde hace tiempo, y que no pasa porque la gente sigue saliendo, sigue habiendo análisis fundamental que hace que no haya un cambio de tendencia, a pesar de que estamos llegando cada semana a un máximo. O sea, los dos indicadores para que hubiera un cambio de tendencia es que no haya un máximo histórico, y que los promedios móviles, como se los he explicado, el 3 de 5 y el de 10, rebasaran al de 30. Pero no ha sucedido. O sea, para que empezara esto, tendríamos que estar nada más saliendo a lo necesario, y sigue presentándose esta necesidad, valga la redundancia, necia, necia necesidad de que la gente salga porque cree que esto es un juego a algunas personas, y algunas personas salen sin cubrebocas. Si quieres, vamos a la siguiente. Okay. ¿Listo? Bueno, si quieres, no sé si se vea bien con ustedes, yo la tengo que alejar un poquito. Veamos cómo las pruebas, los negativos, los confirmados y los sospechosos están teniendo esta curva. Bueno, más por parte de las pruebas ya van para 1.000.000. Es muy probable que no esta semana, la que sigue, ya veamos el millón de pruebas. Ya veremos cuál va a ser la proporción, porque sí, a mí me está todavía preocupando que esta diferencia entre los negativos y los confirmados, como se ve ahí, sea de casi 48 mil, y que ya estemos al rumbo de los 100 mil casos sospechosos. La buena noticia, como lo voy a ver en la última gráfica, sigue bajando el índice de mortalidad. Pero es porque se están subiendo las pruebas. Sin embargo, creo que cuando sumamos sospechosos y sumamos los confirmados, sigue bajando el porcentaje de casos negativos. Si quieres, pon la gráfica para que lo ilustremos. Y vean ya cómo está. Ahí se ve una línea tenue, que es el 48%. Ya estamos abajo del 48%. Lamentablemente, y si sigue este rumbo, vamos a presenciar un 40, ya estamos por el 47, pero podríamos llegar a los 46 y medios, 46, y ya no es algo bueno, no es, o sea, dentro de esta parte del índice de mortalidad que se está yendo hacia abajo, que se está desacelerando, no es una buena noticia que siga habiendo confirmados y sospechosos superen a los negativos.
O sea, esta gráfica tendría que estar más pegada hacia el 100% que hacia el 0. Exacto, Al como lo punto. habíamos platicado en una de las semanas previas, si se dan cuenta, la primera semana está arriba del 90, después bajó al más o menos por marzo, a finales de marzo se presenta como por el 52%, pero de ahí no llegaba al 50. Y veamos que a partir de que cambia el más o menos a finales del mes pasado, o sea, hace un mes, es cuando ya empieza a tener abajo del 50% y ya lo estamos viendo abajo de los 47. Bueno, abajo de los 47, 80, 47, 50. Déjame, te doy el dato exacto rapidísimo. Estamos en 47, 74% hasta el dato del domingo. El dato menor fue el sábado, fue el 25 de julio, que fue de 47.53. Ha sido el dato más bajo en toda la historia de lo que llamamos de la pandemia en la ciudad, bueno, en la República Mexicana. Okay. Listo, Vamos a vámonos la al índice siguiente. de nuevos casos diarios. Recordemos que este es como un marcapasos. A pesar de que vemos el movimiento del jueves, que es el más alto de la semana, que es de 8.6, se ve como algo pronosticado. O sea, sí, tal vez yo no lo esperaba, pero compensó los días, el día lunes, que estaba bastante bajo. Y si quieres, ya nos vamos a las dos gráficas que ya saben que no doy mucho análisis, donde ya los decesos están cerca de los 45.000. El dato exacto son 43.680 el día de domingo 26 de julio. Y el índice de mortalidad ya vemos que está acercándose al 11%. Y de hecho, déjame, voy rapidísimo, rapidísimo. Creo que está siendo más dinámico esto. Ok, 11.19 fue al día de ayer. Y nos vamos, si quieres, al pronóstico. Okay, pronóstico. Para mí lo voy a dejar fijo. Van a ser 40, bueno, en número cerrado, 48 mil. 48 mil Cuarenta y ocho casos mil. esta semana para que sean 300, 438.516. 438.516. 516. Perfecto. Entonces ya el público lo puede ver aquí arriba. Ahí está. El primer dato es el acumulado semanal. El acumulado semanal. Y el siguiente es el acumulado total. Perfecto. Semanal y total. Pues ahí está, es un número bastante, pues bonito, ¿no? Porque no. Ya por último, si quieres, ponle a datos rapidísimo para Sí, cerrar. perfecto. A Y datos. veamos cómo, esto es lo que quiero ejemplificar, de por qué ya estos impactos del 2%, casi 2,5%, sí son un poco a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el 14 de julio, el 18 de julio y el 23 de julio, que ahí están marcados con amarillo para que les ayude. Vean cómo los datos, los tres datos, están cercanos al diario total. Sería casi 2.26, 2.28. Pongámoslo en 2 punto, de 2.25 a 2.28, que el porcentaje no es mucha la variación. Y el porcentaje de variación es de 2.30 al 2.33. Pero fíjense cómo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días. Solo la diferencia es de 10 días, como, bueno, aquí se ve mejor, como en 10 días, solo ahí se ejemplifica cómo ya las magnitudes, tras pasar los días, tienen un efecto bastante diferente en el número de casos diarios, porque el día 14 son 7.051, a pesar de que son casi la misma proporción, el día 18, que son 5 días más, ya es de 600, 560 casos más, y la misma en 1, 2, 3, 4, 5 días, ya son del dato anterior, ya son casi 780 casos nuevos, y eso que es la misma proporción. Entonces, si nosotros vemos solo por una diferencia de 10 días,
ya son, ya es más de un, pues ya es casi un 10%. No, pues es bastante, bastante. Entonces sí, es bastante a destacar que conforme van pasando los días, los porcentajes van a ser más fuertes en número, pero tal vez no veamos su impacto con el porcentaje. Y eso sería todo. Ok, ya escucharon, chicos, eso fue todo. Pues gracias por vernos. No se les olvide darle like, compartir, dejar sus comentarios aquí abajo. Y pues nos vemos en el siguiente video, chicos. Bye bye. Cuídense, dejen su pulgar arriba, suscríbanse y dejen comentarios. Bye.